Estamos contentísimos porque se trata de una movilidad eh, que viene apoyada desde la Universidad de Murcia y que hacemos en colaboración con Río Cuarto, pero no es algo que empiece ahora, no es algo puntual, sino que es una relación que hemos establecido desde 2017, donde ya venimos haciendo cosas de comunicación pública de la ciencia, porque yo trabajo en un departamento que se dedica exactamente a comunicar la ciencia, hacía llegar a la ciencia de una forma más sencilla a todo tipo de públicos. Entonces, lo que hemos hecho hasta el momento, hemos escrito algunos capítulos de libros, eh, hemos colaborado en determinadas actividades, aunque ya hemos estado fuera, hemos hecho algunas investigaciones y ahora queríamos como colofón pues el poder venir aquí y materializar un poco ese tipo de convenio que queremos llevar a cabo y poder seguir alargando esto en el tiempo porque creo que puede ser muy beneficioso tanto para la visibilidad de vuestra universidad como para la nuestra. Y cuando hablamos de comunicación pública de la ciencia, ¿qué aspectos aparecen como centrales? Nosotros nos dedicamos, por ejemplo, en el departamento en el que yo trabajo en la Universidad de Murcia, es a todos los aspectos que tienen que ver con comunicar la ciencia de una forma sencilla a todo tipo de públicos, pero sí que nos centramos principalmente en cuatro líneas. Eh, la primera de ellas es en hacer un tipo de comunicación como lo que estamos haciendo ahora mismo, periodismo, pero periodismo de la ciencia, de aquellos artículos que se generan a través de paper, porque sabéis que muchas veces se escriben en un lenguaje muy específico, que salen de los laboratorios, y hay que darle como un tratamiento para que lleguen de otra manera redactados a la población. Ese es uno de los aspectos. El segundo aspecto es la realización de actividades, como puede ser hacer talleres pequeños con los niños para enseñarles cómo pueden coquetear y trabajar con la ciencia. Tenemos otro aspecto que está dedicado a la formación y al asesoramiento de nuestro personal. Y por último, tenemos la investigación en esta materia. Y en el marco de esta visita en Río Cuarto, van a dar un curso sobre herramientas de comunicación. Sí, sí, vamos a hacer no solamente un curso, sino que muchísimas más cosas. Vamos a dar un curso que va a ser el final de, de los eventos que vamos a hacer, pero vamos también a dar en la escuela de doctorado unas 20 horas de trabajo. Vamos a ir a los colegios que están alojados en la, forma, en la zona rural para hacer talleres distintos a través de películas, que sean para concienciar en valores medioambientalmente. O sea, que tenemos programadas como yo creo que las dos semanas que nos quedan con muchísimas actividades.